ruido. Las utilizan en lo nuestro. Vamos, sube. ¿Y el resto de la banda dónde está? En el banco. ¡Arriba las manos! Esto es un atraco. Muy bien, ahora entréguenos todo el dinero que tenga. Enseguida, caballero. ¡Más rápido lo he visto yo! ¡Alto el nombre de la autoridad! ¡Dejen ese dinero ahora mismo! Están ustedes detenidos. Acompáñenme a la comisaría por las buenas o por las malas. Prefiero que sea por las malas, si no le importa. Puede alargar esto todo lo que quiera, forastero, pero está ante la mejor pistolera de todo el condado. Y en el primer disparo de este duelo despertará toda la ciudad y le será imposible huir ante tantos testigos. Veo un pequeño problema en esa afirmación, sheriff. Yo no dejo testigos. ¿Y a dónde se dirige exactamente, forastero? Donde me lleve mi destino. Cabalgo por el desierto, a lomos de mi caballo, sin rumbo, siguiendo las dunas, combatiendo la injusticia y defendiendo la ley. Aunque ahora mismo estoy buscando cualquier lugar que me pueda aprovechar una buena botella de whisky. ¿Puedo sugerirle el salón de Snake River? Allí es hacia donde voy yo. En ese caso, permítame acompañarla, señorita. Me llamo Mary, y tú eres... Yo no tengo nombre ni oficio. En fin, vámonos a ese salón. ¡Arre! Buenas tardes. No recuerdo haberle visto por aquí, buen hombre. Acabo de llegar. Soy nuevo en este lugar. Bien, ¿y qué va a ser, forastero? Sorpréndame. Aquí tiene, caballero. Y dígame, ¿qué le ha traído a Snake River? Mi caballo, está ahí fuera.
Disculpe, señor, pero estos caballeros estaban antes aquí sentados. Busca problemas, forastero. No tengo nada mejor que hacer. ¡La has cagado! ¡Adiós! ¡Las botellas! ¡Válgame el señor! ¿Quiénes eran esos? Forajidos. La semana pasada asesinaron al sheriff. Atracaron el banco y se llevaron nuestro dinero. Desde entonces se creen los jefes del pueblo. ¡Eh! ¡Tú tienes agallas! A lo mejor podrías hacerle frente. Perdonadme, pero yo acabo de llegar. Y no soy un justiciero ni nada por el estilo. Por favor, le proporcionaría avituallamiento gratis siempre que usted quiera en mi salón. Trato hecho. No se hable más. ¿Tú? ¿Yo? Reúne una tropa con todos los que sepan montar a caballo y puedan empuñar un arma. Mañana al alba partiremos en busca de los bandidos y recuperaremos el dinero robado. ¿Ya está? ¿Esta es la valiente tropa que va a acabar con la delincuencia? Mira, cojo así la sartén y le meto en la cara a un bandido que le dejo en el sitio. Muy bien, se van a enterar esos de qué pasta somos aquí. Yo me he traído una escopeta por si acaso. Cuidado con eso, muchacha, que me entuertas. Me refería a un grupo de hombres, no a este corro de vecinas. El desierto no es un lugar para mujeres. Yo estoy aquí también. Pues como dejemos esto en manos de los hombres, la llevamos clara. De pocas hemos conseguido sacarlos del salón. ¡Bien! ¡A los caballos! Es hora de partir. Hoy el de la funeraria se va a forrar. ¡Andad con Dios!
se puede saber a dónde vamos exactamente? A donde nos lleve el viento. ¿Y cuándo vamos a capturar a esos canallas? Ten paciencia, nada ocurre que no esté escrito. Hay que dar tiempo al tiempo. ¡Ay, señor! Has llegado hasta aquí por casualidad. Estás perdido por estos caminos y no tienes ni idea de dónde pueden estar esos bandidos. ¿O no? Es posible. Bien, amigos. ¿Alguien sabe de alguien que conozca estos caminos? ¿Qué tal, Billy el vaquero? Sí, seguro que nos ayuda. El pobre es que no tiene nada mejor que hacer. Pues decidido. Él guiará nuestra búsqueda. Media vuelta, entonces. Vayamos a por el viejo Billy. Oiga, Billy, ¿me escucha? Vas a tener que hablar más alto, está un poco sordo. Oiga. Sí, ¿quién me llama? Vas a tener que acercarte más, está un poco ciego. Buenos días, señor. Venimos a pedirle ayuda, para que nos guíe por el desierto y así poder atrapar a los malvados bandidos que asolan este pueblo, ya que he oído que usted en sus años se conocía estos caminos como la palma de su mano. ¿Qué? ¿Me lo puede repetir? Hola, Billy. Estamos buscando a Jack Trill y compañía, y como nosotros no tenemos ni idea de cabalgar por el desierto, veníamos a ver si nos podrías alumbrar el camino. ¿Alumbrar? ¡Pero si es de día! ¡Que nos diga por dónde tenemos que ir, viejo! ¡Anda! ¡Un perro! De acuerdo, está bien. Esperadme que suba mi caballo y nos ponemos en marcha. Eso es un burro. Déjalo, mientras nos ayude como si se sube en el perro. Bien, ya estoy preparado. Pero bueno, ¿qué os pasa? ¿Que vais muy callados? Ale, se acabó el silencio. Venga, contaos algo para romper el hielo. Empiezo yo. Esto es un vaquero que va por el desierto. Cuidado, que es un chiste. Y se encuentra a un indio tirado en el suelo, con la oreja pegada a la tierra. Y le dice, ¿pero qué haces tú allá agazapado? Y le contesta el otro, carreta grande, cuatro ruedas, cuatro caballos, carreta llevar hombre blanco. ¿Y todo eso lo sabes con solo pegar el oído a la tierra? No, es que me acaba de pasar por encima. Si es que cada vez que lo cuenta es peor. Aquella montaña que se ve a lo lejos es el desfiladero del búfalo. Cuando yo llevaba mis vacas por allí solían atracarme los forajidos. Si los que buscáis se encuentran por esos lugares, se esconderán por allí.
¿Eso no es territorio indio? ¡Ja! ¡Fronteras a mí! ¿No oís unos caballos? ¡Cuidado! ¡No! No soy médico, pero diría que ha muerto de insolación. Vale, ¿algún médico de verdad? Mi padre era médico. Él me dio esto. ¡Despierta, vago! Bueno, vale, déjalo ya. Venid, mirad lo que he encontrado. Es lo que robaron del banco, sin duda. Yo siempre guardo el dinero en esas bolsas amarillas. Interesante, muy interesante. ¿A dónde vas? A hablar con los indios. Apuesto a que ellos saben dónde tienen la guarida esos bandidos. No es por nada, pero por la primera impresión que nos han dado los indios, no creo que sean muy amigables. Un amigo vio algo raro en la noche. Estaba oscuro, y algo se movía justo al final de su cama. Él no dudó. Tomó su arma, le disparó rápidamente, y hoy vive con un hoyo en el pie. Eso me enseñó que las primeras impresiones nunca son buenas. Saludos, amigo. Creemos que podría ayudarnos. Estamos buscando la guarida de unos forajidos que me rodean por estos lares. ¿Tiene idea de dónde pueden estar? ¿Por qué habría de ayudaros? Mira, majo, no tenemos tiempo para estas cosas. No te cuesta nada. Solo tienes que decirnos por dónde se va la guarida. ¡Chopini! ¡Oye, sin insultar! ¡No, Chopini! ¿Qué narices pasa con el burro? Espíritus están en él. Ayudar a nosotros. Vaya, creo que podemos llegar a un acuerdo. Tú te quedas con el burro y luego nos dices dónde se esconden los bandidos. No, no voy a dejarle mi burro a esta gente. Billy, este burro está muy viejo ya. A ti no te sirve de nada. Pero a ellos podré ayudarles. Entiéndelo, es por el bien del pueblo. ¿Trato hecho? Sí, no sé cómo pagároslo. ¿Qué tal si nos dices dónde se esconden los bandidos? Allí donde se pone el sol. En una cueva misteriosa donde nadie de mi pueblo ha entrado y vuelto a salir. Debe ser la mina abandonada. Pues dale, en marcha. ¿No necesitáis nada más? No, ha sido un placer. Hasta la vista. ¿Has visto qué bien se me da hacer amigos?
Bueno, está empezando a oscurecer y no se ve nada más allá de nuestras narices. Busquemos un buen sitio para acampar y pernoctar. Pero, ¿y si nos asaltan los bandidos mientras dormimos? Tranquila, montaremos turnos para vigilar. No nos pasará nada. Además, esos canallas solo asaltan los carruajes y los pueblos. No irán a por nosotros. De todas maneras, no llevamos nada para que nos roben. Salvo el dinero de la caravana. Anda, eso. Ya me se había olvidado. Anda, que hay una vela. Nos servirá para esta noche. ¡Cuidado, Billy! ¡Que eso no es una vela! Pero, ¿hay coyotes por aquí? Pues claro que sí, pero tranquilo, es mucho más fácil oírlos que verlos. Aunque yo no me separaría del grupo, también te lo digo. Bien, hora de dormir. Ya era el primer turno. ¿No vas a dormir? No tengo sueño. Prefiero quedarme aquí y disfrutar del paisaje. Es bonito, ¿eh? Sí, ¿sabes? Has sido muy valiente en decidir enfrentarte a Jack Trill. ¿Y ese quién es? ¡Pues el bandido que estamos buscando! Se dice por ahí que acabó con todo un pueblo con una sola bala. A ver quién me manda a mí meterme en estas historias. En fin, me voy a dormir. Mañana será un día largo y en el pueblo estarán muy preocupados por nosotros. Traga. Cago en la mar. ¿Qué pasa? ¡Toma, ladrón! Pero hombre, ¿qué me has dado a mí? Bueno, ¿y esta es la tropa que nos va a capturar? No debería subestimarlos. Tenemos que irnos ya. Aquí tenemos demasiados enemigos.
Vete tú, cobarde. Yo me quedo un poco más. Quiero disfrutar del espectáculo. Bien, ya que hemos descansado de los sucesos de anoche, va sin dorada a retomar el camino. Billy, ¿vamos bien? Sí, esa montaña de ahí es la entrada a la mina. ¿Creéis que seguirán ahí o habrán huido? Esperemos que sigan ahí. Y no creo que les teman tanto la justicia como para salir corriendo. Anda, que va el personaje. Es un miembro de la banda. Sus compañeros deben haberla abandonado aquí por razones obvias. Hola, amigo. Creo que tienes información que nos interesa. ¿Y qué queréis saber? ¿Qué habéis hecho con el dinero del banco? ¿Dónde está el resto de la banda? ¿No te avergüenzas estar aquí con estas pintas? Sí, ¿y dónde está mi burro? Se lo dimos a los indios, ¿no te acuerdas? Anda, sí, es verdad. Son muchas preguntas. Pues contéstame a esta. ¿Dónde narices está el dinero? No lo sé. Preguntarle a la actriz está por ahí. Ya me he cansado de esta conversación. Yo no hablo mucho, y mi resolver solo sabe monosílabos. Así que ya puedes ir soltando por esa boca. Está bien, no os pongáis así. Creo que dijo algo de llevar el dinero a Death Hill, pero no sé más. ¿Death Hill? Esa es la colina que usamos como cementerio. Un cementerio, ¿eh? Un clásico. Pues allí iremos, no hay tiempo que perder. Quedaos ahí. Yo voy solo. ¿Pero qué estás diciendo?
Si pasa algo, me las apañaré para avisaros. Pero mis batallas prefiero librarlas yo mismo. Esta batalla es de todos. No, Mari. Esto ya es personal. Tumba de la serie. Debí haberlo sabido. Aquí está. Vaya, vaya. Este cementerio es demasiado grande para los dos. Estoy de acuerdo. Parece que estamos en un conflicto de intereses. Thank you.
Quizás haya mil razones por las que no deba matarte, pero en este momento no se me ocurre ninguna. ¿Qué tal está? Y ahora te toca a ti. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado sin balas? Mi turno entonces. Tu deuda ya ha sido saldada, amigo. Bien, dejándolo a mí. Ahora es cosa mía. Pero tú no estabas muerta. Eso quería que pensarais. Era la única manera de atrapar a los forajidos. Pero todavía nos queda el resto de la banda. Se dirigen a un tren que va hacia Colorado. ¿Quién se viene a por ellos? Subíos a los caballos. Vamos a atrapar al resto de la banda.